en Cadena Dial Atrévete con Javier Cárdenas. Hola. Buenos días, señor Francisco. Sí, dígame. Vamos a ver, soy el técnico encargado responsable del portero automático. Sí. Vamos a ver, estuvieron ayer por la mañana y me han dicho que no hay ninguna avería en su portero. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a veces cuando tocan a mi portón, sí, al tercero A, suena en el tercero B. Pero es que no pasa siempre, pasa a veces. Y después aparte, yo amigos que vienen a mi casa, me tocan al portero y suenan el vecino y al revés. Yo he tenido que abrirle a gente del vecino cuando yo estaba durmiendo y cosas de esas. O sea que no es una cosa que pase una vez ni dos. Ya, pero usted tiene que comprender que si va un técnico, echa un vistazo y no tiene avería porque el portero suena, es decir, lo que no podemos hacer es que estamos mandando técnicos, aparte de que, bueno, me han contado de que estaba usted un poquito alterado y tal, con el tema de la reparación y tal. ¿Qué dice? ¿Sabes? Yo he dicho que no funciona, es lo único que he dicho, vamos. Pero lo único que le dije. Además, yo no he hablado con yo le dije al jefe de obra que no funcionaba. Yo no me estoy metiendo con nadie, no estoy insultando a nadie ni nada, ¿sabes? Yo simplemente digo que es que no funciona y ya está. Ya, pero a usted no le dicen nada, pero luego me llaman a mí como responsable de lo que son los porteros automáticos y tengo que dando explicaciones ante una situación que es que no tengo por qué darla. Es decir, porque si estamos hablando de que si yo no hubiera ido a su casa, bueno, pues me parece muy bien. Pero es que se ha mandado un técnico ya que está revisando la instalación y que no hay ningún problema con el portero automático, diga. Pero es que sí que lo hay, que se lo estoy diciendo yo. Bueno, eso que yo no sé por qué no funciona. Que yo se lo diré a los de la constructora y ya está. Los de la constructora ya me han llamado a mí por teléfono. Ah, pues entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema está en que son ustedes como clientes también un poquito tocaco. Perdóneme, creo. No, a ver, no se pase. Es que el portero de mi casa no me funciona. ¿Eh? Y yo no digo que lo tengáis vosotros lo que lo tengáis que arreglar, es que yo no... Sí, pero ustedes son los que están calentando. Yo no caliento nada, yo he dicho a la empresa que no me funciona el portero automático únicamente, yo no he calentado a nadie, ¿eh? No se pase usted. No, yo no me estoy pasando, señor. No, tranquilícese. No, yo me estoy tranquilizando. Espera un momento que está aquí el técnico que estuvo ayer. ¡José! ¡José! Vente para acá un momento, estoy hablando con el tonto este de alguien de las Rozas, que dice que sigue la avería, el tonto los cojones este. Uf, lo voy a matar. Oiga... Espere, sí, espere. Mira, ahora... que tonto será su madre, ¿vale? Te voy a decir una cosa. Eso es lo que le no tienes lo que tienes que tener para que me presente yo en tu casa esta tarde y me lo digas a la cara. Sí, pues preséntate. Te voy a meter con toda la auricular en toda la cabeza. Pero usted qué se cree que es, ¿cómo que? Tú eres un tonto y además en condiciones. Sí, sí, tú sí que eres un payaso. Y te voy a decir otra cosa. Sé dónde está la avería, pero ahora no me da la gana de arreglarla, por tonto que eres. Tú eres un payaso, hombre. Espera que te voy a pasar con el técnico, espera. Francisco, ¿qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Qué grande, Isidro. Bueno, pues un abrazo muy grande y que sepas que es una llamadita que te regala tu amigo Carlos. Un abrazo muy grande a los dos. Chao. Qué gracioso. En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días. Quisiéramos hablar con el señor don Luis. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de aquí de la agencia tributaria. Sí, dígame. Vamos a ver, ¿ustedes han asistido a un concurso de televisión? Sí. Es que nos acaban de mandar el informe sobre el premio porque ustedes han sido ganadores de este concurso, ¿verdad? Sí, hemos ganado, sí, hace 2 semanas. Correcto. Así. Y entonces son 4.200 euros lo que tienen ustedes, digamos, como estipulado de cobro, ¿no? Sí, nos habían informado que teníamos unos gastos de Hacienda, por decirlo así. De los 4.200 euros que van a cobrar ustedes, sí, de ahí tenemos que meter nosotros el IRPF de Hacienda, de Agencia Tributaria, como concurso televisivo. Quiere decirse vale, que vale. De los 4.200 euros que ustedes deberían de cobrar, van a cobrar, ¿sí?, 435 solamente. Vamos a ver, usted me está diciendo que de un premio de 5.000 me quedan a cobrar 400. Sí. Entonces, ¿usted se piensa que yo me he caído de un árbol? Que usted, no, yo no sé si usted se habrá caído de un árbol o usted se habrá dado un golpe con un adoquín. Lo que sí le puedo decir es que Hacienda tiene el derecho de cobrar el 65% de este cobro. Mire, caballero, yo tengo un negocio propio y eso no se lo cree ni usted, porque yo gilipollas no soy. Pues a lo mejor es usted tonto, oiga, ¿qué quiere usted que le diga? Si no, pues debo ser tonto, porque vamos, si he hecho un programa de televisión por 5.000 euros... Y usted me dice que voy a cobrar 400 euros... Pero usted tiene que comprender que Hacienda tiene que coger dinero.
Claro, pero me cogen mucho, me parece a mí, ¿no? No, no, oiga, lo que está estipulado por el gobierno y lo que en estos momentos es legal. Lo que no puede usted a mí es decirme de que si yo sé bien lo que estoy diciendo y vuelvo usted a cuando quiera me manda un pagaré con 400 euros y los 4.000, pues... Ya está. Pues mira, así estamos manteniendo el país. Correcto, así estamos manteniendo el país y a tontos como usted también, que dicen ustedes entender de leyes y lo único que saben ustedes es hacer el tonto. Porque usted ha salido en la tele y encima de que ha salido en la tele, quiere usted cobrar... Como usted decir gilipolleces, que yo voy a cobrar un 4.000. No, y le voy a decir otra cosa, tenga usted cuidadito, a ver si voy a tirar de información de sus cuentas y lo de gerente que es usted de una empresa, a ver si vamos a tener problemas con usted. A ver si me usted. Voy a quedar en peón, tenga usted cuidado. Sí, que tiene usted mucha boca, me parece a mí. A ver si de gerente me voy a quedar en peón, porque es que vamos, lo mismo es que me va usted a quitar el piso. No, también. pues a lo mejor tiene usted cositas por ahí escondidas y tenemos que tirar un poquito de la cuerda. Es que si está usted poniendo... Si quiere se las cuente. No, pero si yo con dos teclas que le da el ordenador sé cómo va su situación, señor. Lo que tiene que tener es cuidadito con la boca. Ya ves, que habla usted con un inspector de Hacienda. ¿Usted piensa que usted a mí me acojona por eso? No, acojonarme no. A lo mejor la acojona cuando le ponga una investigación a ese gerente que es usted de empresa. A ver si se le acaba usted la chulería. Que le he dicho que se cobre usted lo que quiera. ¿Quiere usted los 5.000? Claro que sí. Pues así, gracias a estos tontos como usted que van a la tele y que cobran los precios que cobran, pues luego nosotros nos pegamos las mariscadas que nos metemos como inspectores de Hacienda. Claro usted que sí. Con el dinero se puede ir de fiesta. Claro porque yo que soy más sí. chulo. Mire, no que usted es un empleado y yo soy más chulo que usted. Entonces, si usted es un empleado, yo soy el gerente de mi empresa y a mí me suda los cojones los 5.000 euros de televisión. Usted es un muerto de hambre que ha tenido que ir ahí a la tele a ver si se hace usted famoso, que va usted muy de Roth Stewart por la vida. Que le veo muy gallito. Un cafecito. Más que ir a la tele a ganar dinero. ¿Usted cree que son tontos en la tele? Nosotros no vamos a la tele a ganar dinero. Nosotros vamos a la tele porque somos más chulos que un 7. Sí, sí. Se le va a quitar bueno, la chulería. Caballero. Le paso un momentito con el departamento de inspección para que le digan el número de expediente que tiene. Venga. Luis. ¿Quién eres? Consoles. La madre que te parió. Ya puedes correr por Ávila este verano, jodía. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te está gastando una bromita a Sonsoles con todo el cariño del mundo. Venga, que muchas gracias por llamar. Ya la pillaré a Sonsoles, venga. Ay, a ver si la pillas. Un abrazo muy grande a los dos. Muchas gracias. Hasta luego, hasta Luis. Luego. Adiós. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Hola, muy buenos días. El buenos días. Señor don Emilio, por favor. Emilio es mi marido. Sí, y está el señor, don Emilio. No. Soy el director general del Departamento de Préstamos y Hipotecas. Ah, muy bien, encantada. Pues igualmente. Vamos a ver, es que me ha mandado un escrito el director del banco porque parece ser que tuvieron ustedes un pequeño problema referente a una renovación de... De las ayudas. Sí, y quisiera que ustedes me dijeran qué es lo que pasa. Pues nada, nosotros teníamos que renovar las ayudas, que, bueno, tenían una duración de 5 años. Uh-huh. Y la consellería, pues, cogió toda la documentación y luego me envió un escrito diciendo, pues nada, que ellos no podían hacer nada. Y digo, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Me dijo, eso tienes que hablar con tu banco. Pues, de hecho, también yo en mi empresa, que tengo, el abogado, que su madre trabajaba allí en el... Dijo lo mismo, que en esos casos que hay que pedir explicaciones a la entidad bancaria ellos siempre avisan mediante carta de eso que es mentira, señora. Eso es mentira, señora. Y usted... Allí me dicen una cosa y usted me está diciendo... No, yo a usted le digo la realidad porque soy la persona que dentro de lo que es esta organización soy el que llevo el peso más grande y ser ustedes los que tienen que estar pendientes. Y claro, cuando se acaban estos 5 años, si ustedes no han renovado, nosotros damos por hecho de que a ustedes no les interesa seguir más con esta situación y tienen ustedes que estar ya... Pues cogiéndose al tipo de interés que le pongamos. No sé, usted me está diciendo ahora esto, pues yo volveré a preguntar al abogado de mi empresa qué puedo hacer, porque claro, yo tampoco voy a decir, usted me está diciendo eso, pues ya me quedo con brazos cruzados. Sí, pero de todas maneras, cuando usted habla del abogado, perdóneme, señora, ¿qué significa de que usted va a hablar con un abogado? Pero es que no lo entiendo. El abogado me refiero a un compañero mío de la empresa. Ya, pero usted puede ir donde quiera y puede ir usted a los abogados. Claro, entonces... que lo voy a volver a mirar, o sea, no, palabras. Sí, es que pero es que uno, el problema que tienen ustedes es que resulta de que ustedes están haciendo una reclamación a nuestro banco cuando ustedes, en el fondo, perdóneme, pero son ustedes tan cutres de encima echar la culpa al banco de que nosotros no le avisamos, pero venga, porfa. A mí es lo que me dijeron en pero es de cutrería, señora, es de cutrería. Es que no sé dónde viene el miedo de voy a hablar con mi compañero que es abogado, si es no, que me da lo mismo. No, si no le quiero dar ningún miedo, le es estoy que diciendo que me quiero tonta. Volver a informar y quiero mirar las cosas, que usted tú tiene crees. Razón y me dicen
¿No tienes nada que hacer? Pues muy bien, señor. Pues se lo estoy diciendo yo, que soy el que manda. Cutres, que no tienen ni un duro. Usted es un maleducado. Y usted es una... Y usted es una cutre. Voy a poner una reclamación porque es un maleducado. Y usted... Claro que la voy a poner. Impresentable. Se acabó la conversación. Oiga, oiga. Se acabó la conversación. No se le ocurra colgarme, maleducada. Se acabó la conversación. Usted es un... No tengo nada más que hablar con usted. Es usted una... Estoy en hora de trabajo y estoy trabajando. Señora... Se acabó la conversación. Espérese un momentito. Adiós. Tenga usted cuidado, que habla con un director general. Y usted está hablando con una directora. Con una cutre y barata como usted. Vale, pues ya está. Adiós. No, espérese un momento, que le voy a decir algo más. Tenga usted mucho cuidadito, porque como a mí me dé la gana... Sí. Le quito hasta la última peseta que tenga usted en la cuenta. Porque cuando soy chungo, soy chungo. Claro, usted es una cutre que no tiene dinero y va usted de becan. ¿Me entiende dónde? ¿De beca? Sí, usted va de pija y no tiene ni un duro para pero estar si en este banco. Pero no me conoce, que dije que nadie. Pero si sé su no cuenta, si no tiene usted ni un duro, señora. ¿Pero qué está usted hablando? ¡Ay, Dios mío! Que... ¡Ay, Dios mío! Que creo que usted tiene poco trabajo y está un poco aburrido. No, no, le voy a pasar con mi secretaria. Señora, se le paso con mi secretaria, he dicho. Clara. ¿Juan Carlos? ¿Quién eres? Soy yo, Juan Carlos. ¡Madre mía, Juan Carlos! No me lo puedo creer, te mato. Clara, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una bromita telefónica. Bueno, cariño, un besito muy grande a los dos. Hasta luego. Chao, adiós, chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete. En Cadena Dial. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don Juan Carlos. Sí, ¿de parte de quién? Mire, soy responsable de la protectora de animales de aquí de la provincia de Segovia. Ajá. Me he fijado en su casa y tiene usted dos perros. Ajá. Me ha asomado un poquito allí en los arbustos que tiene usted porque he escuchado a los perros con aullidos. Sí. Entonces, yo no sé si usted está dedicándose a atender bien los perros. Ah, o sea, que usted piensa que yo no cuido los perros. ¿Y en qué se basa en que yo no cuido los perros? Pues le voy a dar un archivo que tengo grabado con una grabadora que llevo, donde he escuchado de su perro esto, a ver qué... Y esto para mí, señor Carlos, me parece que usted no se está dedicando a atender bien los perros. Como responsable de la protectora de animales, yo me gustaría que me diera una explicación. Bien, yo le puedo dar una, no, le puedo dar varias explicaciones. Uno de ellos está suelto. La cadena que tiene puesta el que tira Husky, que es como un lobo, pues ese está atado porque le he dado otras dos oportunidades más. Lo que pasa es que me salta el jardín, me rompe los setos, me rompe los rosales, me rompe las plantas. Para ser una persona que dice usted que ama tanto a los animales, creo que no es la compostura de cómo los tiene, porque tiene usted todo el patio lleno de cagadas de perro y eso porque el perro lo tiene usted atado y despreocupado. Los perros... Usted realmente no me conoce a mí como quiero yo a los animales. Usted no me conoce a mí. Que así no se puede tener un perro, señor don bueno, Juan pues Carlos. Entonces no tengo ningún problema, lléveselo. ¡Ah, qué listo que es usted! Por supuesto qué que gracioso. No soy listo. Pero yo el perro está atado porque destroza todo. Pero cuando yo estoy en casa, el perro está suelto. Venga, vale, ya de tanto charlón que me está dando. Que me está dando usted una charla que parece usted un alcalde. Le voy a decir una cosa, como vaya para allá ahora, no lo sé cómo vamos a terminar, porque es que cuando oigo la grabación no, no sea que tengo... Agresivo, no sea agresivo y menos conmigo, ¿eh? No, no, creo, es un consejo que le doy. A mí usted no me amenace con nada. Y aparte un tortazo le voy a dar. Fíjese, ¿usted cree que me va a dar un tortazo? Y delante del perro para que aprenda usted, porque con esta grabación no, si que... Quiere, voy yo donde está usted, que no tengo ningún problema. No tiene usted ahora lo que tiene que tener para venir a verme a mí ahora, porque es que nos vamos a dar de hostias todo el día. De cómo me pone usted de los nervios. Mire la grabación que tengo de su perro, mire, escúchela. Se le tenía que caer la cara de vergüenza. Y por esto le parto la mano y dos tortazos más. Bueno, pues a ver si es verdad. Y está usted acojonado ahora. ¿A que se nota usted acojonado? Bueno, pero es usted lo que dice. Yo estoy hablando... El tema es que me estoy intentando yo tranquilizar. Porque si no, lo que no va a hacer es perder los nervios como está perdiendo usted. Si yo estoy medio zumbado, señor. Yo me gusta la naturaleza, me gustan los animales, los protejo. Pero cuando veo a que hay alguien que se porta mal con ellos, se me va la cabeza y me vuelvo loco. Yo creo que usted lo que tiene es un problema. Más de uno, sí, señor, tengo. Sí, señor. Y le voy a decir otra cosa. Le voy a quitar los dos perros y le voy a quitar hasta la casa, como se ponga usted así. Pero qué pobrecitos estos perros. Caer en las manos de este justito como es usted. Bueno, qué pena que no venga Sandokan. Qué pena que digo, no venga Sandokan. Escúcheme, que si va a subir esta tarde a casa. Que sí, pero si quiere usted quedamos en mitad del campo y nos damos de hostias. Si es que yo ya estoy caliente. ¿Por qué me voy a pegar con usted? Que es que me apetece.
Hay que joderse. Yo creo que usted no está actuando correctamente. Le paso con el departamento de secretaría, que no quiero seguir hablando con usted. Y pásese si quiere esta tarde por casa, que yo voy a estar toda la tarde que en casa. Que te voy a dar un tortazo como me pase, que me estás provocando, que esta tarde tengo que hacer cosas. Pero no, hombre, que es para que vea cómo están los perros y demás. Mire, tengo un elefante aquí al lado. Mira, ven, cariño, ven, tú coge aquí de una manzanita. Mire. Ahí está, fíjese cómo come, mire cómo come de mi mano. Esto es cuidar a los animales, no como usted, que es usted un desgraciado igual que los perros. Me paso. Vale. ¡Es un fringado! ¡Juan Carlos! Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena, en el que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu hermano. Ya le voy a dar yo a mi hermano. Bueno, un abrazo muy grande a los dos. Venga, Isidro. Chao. Atrévete con Javier Cárdenas.